La Vanguardia Juvenil Granmense realizó durante los días 6 y 7 de febrero su Asamblea Provincial 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, UJC. La cita estuvo cargada de entusiasmo e iniciativas. En Granma, el proceso asambleario 12 Congreso de la UJC propició debates en los cuales se propusieron iniciativas que identifiquen potencialidades, así como la transformación del quehacer de la organización en cada escenario socioeconómico. De estos espacios surgieron múltiples motivaciones. Mis principales motivaciones en esta asamblea es, por supuesto, la celebración del 12 Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, que a partir del año pasado hemos venido encaminando principalmente en la realización de cambios de labor, en el trabajo con sociedades científicas, en el trabajo con las comunidades vulnerables. Pienso que el estar aquí es un orgullo. ¿Por qué razón? Porque sabemos que estamos representando a nuestro municipio y el principal objetivo es por lo menos llevar la cultura a todos los lados donde haga falta el instructor de arte, que esté la voz ahí y que decir presente en lo que es la cultura en Granma. Una de las motivaciones que me ha causado es el poder representar a los jóvenes yarenses en este 12º Congreso de la Unión de Jóvenes Comunistas, donde pudiéramos adquirir varias experiencias sobre la vida de la Unión de Jóvenes Comunistas y donde pudiéramos dar nuestras expectativas hacia lo adelante, hacia lo que queremos que sea nuestra organización en un futuro. El próximo 4 de abril se realizará en La Habana el 12 Congreso de la UJC, cita en la cual estará representada la Vanguardia Juvenil Granmense, llevando su sentir a este proceso en donde se propondrán acciones inspiradas en las transformaciones revolucionarias que vive el país. Diana del Llano, Sistema Informativo de la Televisión en Granma.